10:30 de la noche. Ese penalti de Lemos señalado por Sánchez Moreno, que propició el primer gol del partido. El viento helado que azotó las gradas, el juego de uno y otro conjunto, la recaudación de poco más de 2 millones de pesetas y el resultado final, 4-3 a favor de los de casa. Nada más y nada menos que 7 goles, cosa poco frecuente en el fútbol actual. El segundo lo consiguió Quique a pase de Fernando. Era el minuto 15 de la primera parte y se presumía goleada local, ya que el Valencia estaba jugando bien en esos primeros compases del encuentro. Sin embargo, un disparo de Minguella rechazado por la escuadra e hizo temblar el portal de Torrena sirvió también para cambiar el signo del encuentro. Goleada la hubo, aunque repartida entre los dos equipos. Jankovic logró el primero de los visitantes aprovechando una mala cesión local. El Valencia se mostró nervioso e impreciso, lo que facilitaba las acciones tutelares. En esta ocasión, Giner tuvo que frenar en falta la internada de Moya. El colegiado le enseñó la tarjeta amarilla. Minguella a lanzar una falta. Y ocho Torena, cómo se evitan los goles. Ya en la segunda parte continuó la misma tónica de juego, con imprecisiones en uno y otro equipo. Aquí fueron Jankovic y Peña los que fallaron un gol cantado, y Giner el que demostró que había aprendido bien la lección del cancerbero. El empate a dos llegó como consecuencia de un penalti a Moya, que el colegiado no dudó en señalar. Giner derribó al pucelano, aunque Bolo y ocho Torena se quejaron al colegiado. En esta ocasión, Jankovic no perdonó y logró el segundo de su equipo. A falta de 20 minutos para el final, Ayarza vio la segunda cartulina amarilla por esa entrada a Quique. El colegiado le mostró la roja por acumulación de tarjetas. Tony tuvo en sus botas el 3-2, pero no acertó en el remate. El que se acertó al disparar fue Penev, de falta directa, adelantando de nuevo a su equipo. Sin embargo, poco iba a durar la ventaja valencianista, ya que nada más sacar del centro del campo, el Valladolid consiguió un nuevo empate, en esta ocasión por obra de Minguella, que conectó un potente disparo y estableció el 3-3. De nuevo fue Tony el que pudo desnivelar el marcador. Al final se encontró con la cara de Ramnik cuando intentaba darle al balón. A 5 minutos para el final, Fernando aprovechó un centro de Penev para establecer el 4-3 definitivo de impecable cabezazo. El búlgaro fue el que tuvo la última oportunidad del partido, con dos remates sobre el portal visitante, a los que Rami respondió con acierto. Al final, victoria del Valencia por 4-3, en un encuentro en el que hubo más goles que fútbol, pero que sirve para sumar otros 2 puntos en la tabla.